que con tanto hate que aún hoy en día recibe, Latin Lover superará a Shocker en las encuestas. Pero bueno, venos aquí, AAA ha superado el Consejo Mundial por un punto. Y pues, si quieren que hablemos del juzgando de nuestras mamás en los 90, adelante, pero vamos a hacerlo bien. ¡Baila el Kenneth! No marquen copyright. Que de por sí YouTube no paga. Y si me quito este video mucho. Latin Lover es de esos pocos luchadores que pueden presumir que al perder su máscara su carrera despuntó por completo. Pasó de ser un luchador genérico, pero con un buen físico, a ser todo un boom mediático. Luchador el cual fue promocionado a más no poder por la AAA y la televisión mexicana, al conocer el concepto de un luchador bailarín, no tardó en hacer que se volviera algo popular, tanto que incluso una vez que salió de AAA, llegó al Consejo Mundial de Lucha Libre y formó parte también de Los Guapos. Por un par de presentaciones sí, pero lo logró, triunfó en ambas empresas. Por un tiempo fue el luchador top de la AAA, el técnico al vencer la cabellera más valiosa. Debido a su carisma, su técnica y un poco a sus bailes, siempre salía impune, o bueno, casi siempre. Para hacer el cuento corto, él tenía un papel muy claro en la empresa, ser el técnico que por más difícil que sea la situación, por más castigo que reciba, siempre se levantará al final. Hoy en día sigue triunfando, pero en otros medios, el cine y la televisión lo han acogido bastante bien. Pero aunque la fanática de lucha libre nunca lo termine de aceptar, él se tiene un buen lugar merecido en el pancracio. Su nombre fue grabado con letras de oro. ¿Pero qué también habla su historia en luchas de apuestas de él? Bueno, mi jefecito olvidó grabar esta parte, así que la voy a decir yo. Sin más por añadir, comencemos de una vez. El lugar que lo vio nacer y crecer fue también el lugar que lo vio dar sus pininos en esta industria. Monterrey, Nuevo León, vio cómo él logró ganar la cabellera del Sanguinario, su primer triunfo de apuestas. Un luchador el cual tenía una larga y muy dolorosa rivalidad con Latin Lover. Pero bueno, no sería el único triunfo, ya que también en esta ciudad y antes de que llegara a AAA, habría rapado a Pimpinela Escarlata, siendo de los primeros duelos de apuestas para ambos. El público regiomontano adoraba al latino licuado Mamey, y sin duda alguna poco a poco se fue consagrando como un luchador top de esta ciudad. Su siguiente triunfo también sería obviamente en esta ciudad y sería en la Plaza Monumental. Otra cabellera bastante importante que ganó sería la del fabuloso Blondie. Su vitrina iba creciendo, las luchas de apuestas se le estaban haciendo un hábito ya que tenía una cada dos meses. Además de que campeonatos y victorias jamás le faltaron al compadre de Chayanne. Y no sería tampoco el último triunfo que tendría ante un americano, porque Leatherface, o mejor dicho, en su etapa luchando bajo su nombre de pila, Rick Pattinson, también dejaría su cabellera en la vitrina del protagonista de este video. Pero no solo extranjeros, también ídolos consagrados de la lucha libre mexicana caerían en las manos de Latin Lover, como por ejemplo un ídolo norteño que muchos tienen en gran alta estima aún hoy en día, Crazy 33. Al ser alguien tan bien posicionado en el deporte de los encordados, esta fue su primera cabellera valiosa y la obtuvo en el 2 de febrero del año 1992. Y ese mismo año, pero en junio, raparía a otro ídolo norteño, como lo es Stuka. A esas alturas, él era un luchador el cual ya no era para nada un desconocido. Era el ídolo local del momento y ya era momento también de que escalara a planos más elevados. El siguiente sería otro gran luchador, un maestro de llave contra llave bastante infravalorado hoy en día, Valente Fernández. Recién desenmascarado, un joven se enfrentaba a un consagrado de este deporte. Obviamente él partía como el perdedor, muy similar a lo que le pasó con Shocker, pero sin duda alguna dio el campanazo, cerrando un año bastante agridulce, pero por todo lo alto con una gran victoria. La siguiente sería la única máscara en la vitrina de Latin Lover, y nuevamente partía con el perdedor, ya que era un triangular donde estaban Arafat, el Sanguinario y Latin Lover, donde se enfrentaba dos cabelleras contra una máscara y alguien que ya había perdido contra su verdugo. Y al final, el que ni la debía ni la temía terminó perdiendo la máscara. Otro gran consagrado de este deporte, el Signo, uno de los misioneros de la muerte, pilar del toro de cuatro caminos, un luchador experto en el llaveo contra el llaveo, pero con un historial de luchas de apuestas bastante raro, también dejaría su cabellera a manos de Latin Lover.
El siguiente sería cobrar venganza. Con una victoria por bando, el sanguinario buscaba hacerse otra vez de la cabellera de la Team Lover, pero se vio frustrado en su intento. Y como dato curioso, este luchador un par de meses después adoptaría el manto de Máscara Maligna y perdería la máscara también con el luchador que fuera Máscara Sagrada Tercero. El siguiente sería otro gran luchador bastante bien posicionado en la edad de los 80. Babyface en el año 99 dejaría su cabellera a manos de El Licuado de Mamey, siendo su segunda victoria fuera de Monterrey. La primera sería con El Signo en Naucalpan y él en Hidalgo. El siguiente, como él lo entiende, sería El Sanguinario, que diciendo la tercera es la vencida, este luchador volvía a intentar quitarle la cabellera al compadre de Chayanne y volvía a caer a manos de Latin Lover, dejando por tercera vez su cabellera y última en su vitrina. Y hablando de perder más de una vez la cabellera con el mismo luchador, tenemos al Pirata Mora, otro de los grandes rivales de este luchador. Esto sería un triunfo internacional, ya que se daría en Dallas, Texas, en el año del 2003. Este año también sería un año muy fructífero, ya que conseguiría tres cabelleras de gran valor, siendo la segunda la cabellera de El Misterioso, un luchador que también fue muy relevante en los años 90 y que hoy en día también ha sido un poco infravalorado. Y para que vean el tipo de racha que tenía, esta victoria fue tan solo 4 días después de la de Pirata Morgan en el auditorio de Tijuana, y cerraría el año 2003 rapando a aquel que fuera por mucho tiempo comparado con él, y un luchador que personalmente creo que tenía muchísima mejor técnica y carisma, pero pues no era tan mediático. Estamos hablando del querubín Héctor Garza. Rapar a uno de los perros del mal fundadores sería su último triunfo en su natal Monterrey. Los últimos dos serían en el Toro de Cuatro Caminos, siendo uno de ellos la cabellera del Pirata Morgan, otra vez como uno de sus grandes rivales, quien le entregaría junto con el último luchador que veremos los triunfos más valiosos que tendría durante su estadía en la Caravana Estelar, y siendo al mismo tiempo en el Toreo de Cuatro Caminos, su última cabellera ganada sería la cabellera de Chessman en una lucha en jaula en el año del 2004, siendo hasta aquí todas sus victorias en luchas de apuestas. Pero como sabemos, en algún momento Latin Lover portó una máscara. Sí, esto no es que haya sido otro luchador con el mismo nombre. Él portó una máscara y se tienen registros. A pesar de que carecemos de grabaciones, se sabe que Sangre Chicana y El Sanguinario desenmascararían al Polímero Espacial y al protagonista de este video, siendo un historial bastante favorable, cerrando este conteo con un poderosísimo 17-1. Al igual que muchas estrellas de los 90s, a él también le faltó un poco más de tiempo. Pero, pues, al menos no podemos decir que le ha ido mal. Sí, no será recordadas muchas cosas que él ha hecho en el ring, y quizás en un futuro lo recuerden más por su etapa en la televisión mexicana. Pero, pues, al fin y al cabo, el Latin Lover se ha ganado un lugar en la cultura popular de este país, así que no podemos achacarle nada. Dentro del ring logró varias cosas: campeonato, Rey de Reyes. Consiguió varios triunfos, como ya lo acabamos de ver. Pero pues, aún así, le faltó algo. Algo que hiciera que, aunque sea corta, su carrera fuera memorable. Y aparte, creo que Triple A sobreexplotó demasiado el concepto de un luchador bailarín. Intocable, Allen Stone, El Elegido, Toscano, una vez que llegó a Triple A. Todos adoptaron ese mismo personaje y le quitaron cierto lustre a Latin Lover. E hicieron cosas que creo yo que él hubiera podido hacer de haber continuado su carrera. Pero lo hubiera no existe y esta guerra los TV decide. Los siguientes en enfrentarse en las encuestas serán Pierrot y Conan, dos luchadores que en su momento fueron los técnicos más amados y hoy en día son recordados por lo mucho que hacían arder toda la arena en la que pisaban. Al grito de ¡Viva Puerto Rico! Y ¡Arriba Cuba! Vamos a ver quién de los dos tiene más fans en este canal. Y más de mi parte, Jenny, dales un pequeño aviso. Le mandamos un saludo a Black Soviético y por un mundo verde nuestros ganadores del sorteo de la camiseta y la taza. Por favor, mándenos mensaje a nuestro Instagram del canal para poderlos entregar. Me despido de ustedes, esténse pendientes porque el siguiente video va a ser el debut de una nueva saga en el canal. Y bueno, yo soy Chino Quiero. ¡Bye! ¡Aguántale! ¡Llego tarde! ¡No puedo acabar el video! No, por favor, que me sangren los ojos. ¡Ridículo! ¿Pero por qué?
Don Jaime, por favor, ahora pensamos que el canal sobre Ibra quiere que lo quiten. ¡No, estas cabezas! Ni yo sí, ni yo aparecemos en ese canal. ¡Ay, Dios, no haga eso, señor! Ya le dijimos que no, Don Jaime. Piense en los niños. ¡Son una bola de pasados de lanza! Muchas gracias por ver este video. Recuerden suscribirse. ¡Muchas gracias por ver este video! ¡Yo les dije que iba a bailar! ¡Ya acabó el video! Bailar. ¡Ya está el otro! No, ¡abrazo listo! ¡Don Jaime! ¿Por qué se quita la camisa? ¡Don Jaime! ¡Los exquisitos sin camisa! ¡Ya no estoy grabando! ¡Ven, bailo! ¡Oye, ven, bailo! ¡Por favor, meto en el video!